arranca el último mes del año, por eso este programa les va a gustar a todos. ¿Cómo nos relacionamos las personas ahora gracias al internet? Les tengo un ejemplo muy sencillo. Si alguien antes quería vender un producto, lo promocionaba en la radio, en la televisión o en el periódico. Ahora lo hacen ellos mismos en las redes sociales. O algo mucho más fácil, las relaciones de pareja, por ejemplo. Antes nos comunicábamos solamente por teléfono, ahora todo pasa por un chat. Pero hay algo un poco más complejo, las agresiones y el acoso. El internet nos da muchas oportunidades, pero también hay muchos riesgos. Por eso hoy hablaremos de antropología digital y de cómo ha cambiado la forma de relacionarnos. Yo soy Katherine Montilla y los estaré acompañando en esta edición de Vive Digital TV. Los invito a que interactúen con nosotros a través del hashtag Vive Digital TV y del Twitter del Ministerio, @ministerio-tic. En la historia de la humanidad, pocos fenómenos han cambiado por completo la forma en que nos relacionamos entre nosotros o con el entorno. Pero ahora hay una nueva cultura, la digital. Por eso, Adriana Correa, directora de apropiación del Ministerio TIC, nos habla sobre los estudios que se han realizado hasta el momento. Hoy vamos a hablar de antropología digital. Es un tema que nos ha venido inquietando mucho desde la dirección de apropiación, porque tiene que ver con la forma en que la tecnología, las tecnologías de información y comunicación nos están cambiando el comportamiento, nos están cambiando la vida, la forma de relacionarnos, de querer, de conseguir pareja, cómo nos están cambiando el corazón, la forma de interactuar con nuestros padres, con nuestros familiares. Cuando hemos hablado de antropología digital, yo lo he dividido en 4 capítulos. Hay uno que tiene que ver con el corazón, hay otro que tiene que ver con la ciberdependencia, hay otro que tiene que ver con la diferencia entre ellas y ellos, de cómo nosotros variamos, depende del género, el uso que le damos a la tecnología. Y por último hay un capítulo que tiene que ver con el de ciberacoso o violencias digitales. Las redes sociales son una herramienta, o deberían ser una herramienta. Es decir, las redes sociales deberían ser un medio que a través del cual nosotros nos conectamos con el mundo y encontramos gente que tiene gustos afines, consumimos contenidos y decimos lo que pensamos. Son una construcción más de nuestra persona. Pueden ser o no de nuestro ego, pero nosotros lo que hacemos es medirnos a nosotros mismos a través de las redes sociales. Hemos sacado datos que nos hablan de comportamiento. Entonces, ¿qué hemos encontrado? Hemos encontrado sorpresas. Por ejemplo, sabemos que los grupos afrodescendientes, la población afrodescendiente es la más conectada del país. Eso es una sorpresa porque uno pensaría que ellos son de los menos digitales y al contrario, ellos son más digitales que la población en general. Hemos encontrado también que la población en situación de discapacidad sensorial, las personas ciegas y sordas, para lo que más usan la tecnología es para aprender. Mientras la media de nosotros, de la población, para lo que más usamos la tecnología es para entretenernos. Entonces, ese tipo de variables que nos hablan de comportamiento a nosotros nos dan pistas de cómo hacer política pública. Y un dato que sí es muy sorprendente y doloroso, y es que la violencia física se está pasando al mundo digital. Sabemos, por ejemplo, por un estudio muy importante que hizo la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que el 73% de las mujeres han sido agredidas alguna vez por redes sociales. Pero ahí ya empezamos a hablarte del último capítulo que yo siempre abordo cuando hablamos de antropología digital y tiene que ver con las violencias digitales. Entonces, esa es como la última invitación, que se trata de pacificar un poco los medios digitales y es hacer reflexiones a la hora del tono que estamos usando para tener conversaciones difíciles, ser capaces de hablar de lo incómodo pero sin agredirnos unos a otros. Con el internet y las redes sociales se han creado grupos que parecen fortalezas. Son comunidades que se ayudan entre sí, se apoyan, resuelven problemas. ¿Recuerdan esas historias de todas esas logias a nivel mundial que escuchábamos una y otra vez? Pues en esta era digital hay algo similar. Este es el caso de Wikimujeres, un grupo en Facebook que se acerca a los 10.000 seguidores. Todas son mujeres. Para entrar a este grupo se necesita de una aprobación, pero eso sí, funciona como una colmena de abejas.
Mi nombre es Geraldine Pomato, tengo 31 años, soy la fundadora de Wikimujeres, soy argentina y hace 8 años vivo en Colombia. Wikimujeres se fundó hace un año y medio, nació como un grupo en Facebook donde yo buscaba varias cosas, entre ellas apoyar el emprendimiento femenino. Wikimujeres busca, en primer lugar, empoderar a la mujer desde lo personal y lo profesional y empezar a impactar de a poquito a pequeñas cantidades de mujeres que empiecen a conectarse entre sí para crecer sus proyectos, para darse a conocer, pero sobre todo para empezar a co-crear juntas. Este año también Wikimujeres se constituyó como una empresa que está comenzando a hacer alianzas con diferentes entidades e instituciones que están interesados en poder apoyar el emprendimiento femenino, brindar capacitaciones y empezar a ayudar a que todos estos pequeños proyectos crezcan cada vez más e impacten a otras mujeres y a otras familias, no solamente a las que se encuentran dentro de este grupo. Wigo es una empresa que se dedica a la formalización de los paseos caninos. Trabajamos con personas que están certificadas como guías y manejadores caninos y estamos profesionalizando el servicio. Una vez ingresé a Wiki, fue una plataforma perfecta porque de ahí surgieron el 100% de los proveedores de nosotros, si bien eran o directamente Wikimujeres o venían a través de recomendaciones que se hicieron en el grupo. Y hoy en día el 85% de nuestros clientes son todas Wikimujeres. Entonces ha sido una plataforma donde no solamente nace Wigo, sino se ha proyectado todo su crecimiento. Las ventajas de Wikimujeres son muchas. Digamos que como mujer te ayuda a empoderarte, a tener un canal de respuesta de otras personas que están en la misma situación que tú. Y como emprendedora te ayuda no solamente a potencializar tu negocio, sino también a conectarte con personas que también están en la misma situación y te pueden generar un montón de ideas o de recursos de los que te ayudan a crecer. Wikimujeres no solamente buscamos que cada una pueda ofrecer sus productos y servicios, sino también que encuentre un espacio donde va a poder capacitarse. No todas nosotras podemos hacer un MBA, un diplomado, ya sea por dinero o por tiempo. Entonces, lo que buscamos desde Wikimujeres como empresa es establecer diferentes alianzas para poder llenar como esos vacíos que un emprendedor puede tener, porque en el crecimiento, para cualquier emprendedor, siempre vienen muchísimos retos. Mi empresa, digamos que se creció y se multiplicó gracias a Wikimujeres y a pertenecer a este grupo. Aquí he sacado, aparte de muchísimas clientes que hoy en día compran nuestros productos y pues los conocen y nos refieren a otros clientes, también me ayudaron personas para constituir la empresa, me ayudaron personas para asesorarme acerca de cómo manejar los impuestos, un montón de cosas que uno a veces como emprendedor no sabe. Wikimujeres hace parte de la antropología digital justamente porque estamos buscando como un cambio de comportamiento, entendiendo que cuando cada uno de nosotros se apropia de ciertos valores, sobre todo de este valor tan importante de vivir en comunidad y donde la base sea el respeto, estamos dispuestos a poder replicar esto en nuestra vida diaria e impactar a otras personas. Esta semana se llevó a cabo un foro que exponía cómo el consumo de datos ha cambiado la interacción entre empresarios y usuarios de Internet en el medio digital. Hemos hablado con expertos para que nos cuenten cómo manejan estas situaciones en las empresas que lideran. El consumo de datos en Colombia viene presentando un comportamiento bastante positivo. Se viene duplicando aproximadamente cada 2 años. Entonces, las oportunidades de consolidar un país con una mejor economía y con mejor calidad de vida va de la mano con la adopción de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Cuando hablo de responsabilidad en digital, lo que estoy pretendiendo es que la gente entienda cuál es su responsabilidad frente a su expresión en Internet o en los entornos digitales y cómo debe aprovechar y usar de la mejor manera posible estas herramientas. Yo creo que es muy importante conocer, es decir, no es simplemente tener una red social y abrirla y ya, sino conocer de qué se trata, cómo impacta, de dónde viene, quiénes están ganando. Es decir, cuando uno sabe que Mark Zuckerberg está generando unos algoritmos que te van a conectar con las personas que tienen un pensamiento igual al tuyo y que eso es una burbuja, ya hay un conocimiento que es muy importante para el uso responsable. Pensamos que el ciberacoso solamente afecta a los ciudadanos
o solamente afecta a los estudiantes. Y de alguna u otra manera hemos podido identificar con gran facilidad que ya no solamente impacta en el ciudadano a pie, sino impacta en las organizaciones. Hay un gran reto, un constante reto de saber qué es lo que están pensando, obviamente, esos clientes y de qué manera lo digital puede beneficiar o puede afectar la situación importantemente. Las redes sociales son la espectacularización de la intimidad. Las personas que estamos en las redes sociales pasamos de ser un autor de algo que creemos que es algo que es íntimo, sin duda siempre lo será, a convertirnos también en actores. Porque la mayoría de lo que hacemos en la tecnología de la información y las comunicaciones es invisible en el día a día, pero es fundamental para que todo funcione. Entonces este foro es crítico para que el mensaje de cómo estamos todos juntos en el mismo barco llegue. Pero así como el Internet genera muchas oportunidades, también le abre la puerta a los riesgos. Ahora las agresiones son mucho más fáciles, porque en las redes sociales mantener el anonimato es muy sencillo, ya sea para insultar o para hacer ciberbullying, llegando a casos extremos en donde se vulnera la dignidad de las personas y su buen nombre. Por eso, desde el Ministerio TIC se lidera en TIC Confío, una iniciativa que crea conciencia sobre todos estos riesgos. Confío es el programa del Plan Vive Digital que se encarga de promover el uso responsable y seguro de Internet. Acá lo que hacemos es darle herramientas a los niños, niñas, adolescentes, a los cuidadores, a todo el entorno de padres y docentes para que aprendan a usar de manera responsable y segura Internet y prevenir los riesgos que se presentan comúnmente a raíz de dicho uso, como son el sexting, el grooming, el material de abuso sexual infantil, que no es otra cosa que la pornografía infantil, el ciberacoso y la ciberdependencia. Este programa lleva ya cerca de 4 años y medio y lo venimos desarrollando a través de 2 mecanismos. El primero, estamos dando unas charlas taller en todo el territorio nacional a través de 32 embajadores que tenemos en cada departamento, donde vamos a los colegios, vamos a las universidades y les damos una charla muy interactiva sobre los riesgos y la manera de prevenirlos. Estas charlas son gratuitas y se pueden solicitar a través de www.enticconfio.gov.co. Básicamente nosotros damos como unos tips o unos datos para los padres que son muy sencillos. El primero de ellos, sin lugar a dudas, es entender qué son los riesgos, cómo operan y cómo los niños son vulnerables en la red. El segundo de ellos es establecer unos horarios seguros en Internet. Así como la vida real en ese momento también tiene una disciplina, pues nosotros queremos trasladar esos hábitos seguros a Internet. Entonces le contamos a los padres cómo también poner unos horarios que no alteren el uso que hacen los niños de Internet, que hoy en día es mucho más alto que antes, pero que sí les dé también la seguridad de que están compartiendo en familia y que se encuentran seguros. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y casi usamos la analogía como conducir un carro. Para conducir un carro se requiere una licencia. Para transitar en Internet también tenemos que tener unas herramientas que nos permitan estar seguros y ser cada vez menos vulnerables. ¿Ustedes han sido víctimas de agresiones en la red? ¿Indirectas o algo peor, ciberbullying? María Fernanda Moreno, psicóloga y experta, nos cuenta más sobre este tema. El bullying es un fenómeno donde se agrede a una persona reiterativamente, no es solamente una agresión, eso sería simplemente una agresión, pero cuando se repite varias veces y es la misma persona quien agrede a esa misma persona, a eso es a lo que llamamos bullying. Ha sido terrible porque lastimosamente tengo un sobrino en un colegio y pues él es gordito y le han hecho mucho bullying, le dicen ballena, le dicen Willy, le dicen... botija, cualquier cantidad de apodos le han dicho a él y realmente él llega a la casa que no quiere volver al colegio, no quiere hacer tareas. Para que se dé la dinámica de bullying tiene que haber una relación de poder donde haya un agresor que se sienta que tiene poder sobre una víctima, que es como le llamamos, que se considera más débil o que se ve o se percibe más débil por alguna característica física, por su comportamiento, por cualquier motivo se considera débil, entonces es la que generalmente es la víctima. Considero que hay que retomar los valores desde la casa.
En años pretéritos nosotros tuvimos una cátedra que se llamó la urbanidad de Carreño. Me parece que se ha perdido el respeto por los demás. Me parece que tiene que la docencia entrar más a manejar este tema, a retomarlo. Pero desde luego la docencia no es la única responsable, los responsables somos los padres. El bullying viene desde mucho tiempo atrás, viene presentándose yo creo que a lo largo de toda la historia. Sin embargo, antes terminaba en el colegio, si el bullying venía del colegio o de sus amiguitos del barrio, del conjunto. Pero ahora, gracias a la tecnología, esto sigue. O sea, no para solamente en el colegio, sino a través de las redes sociales, de Facebook, de Instagram, del chat, de diferentes medios, empieza a, pues continúa en casa, continúa todo el tiempo. De hecho, hay un caso que es bastante conocido de bullying donde se ha llegado a extremos como el suicidio. Yo creo que para prevenir el bullying es importante hablar mucho con la familia, siempre estarle contando pues, a los padres, además que ellos nos deben trabajar mucho en la autoestima de nosotros, estar muy seguros de quiénes somos y simplemente informar, no debemos quedarnos callados ante eso. La interacción de los niños con los padres y todo el proceso de crianza y de esa época perinatal y los primeros meses pues, del nacimiento del niño van a ser fundamentales para que se dé y se desarrolle el bullying y otro tipo de situaciones incómodas para cada persona, que no solamente va en ese momento, sino que va a lo largo de toda la vida. Es bien importante que como papás le abramos esos espacios a los niños donde puedan decir, mamá, me siento así, me siento de esta manera, me está pasando esto, o mira mamá lo que le hice hoy a fulanito y que los papás no le celebremos este tipo de conductas, sino que empecemos a desarrollar también empatía y mirar a ver por qué los niños están haciendo lo que están haciendo. La cultura digital y las relaciones en internet son la nueva forma de expresarnos y demostrar todo lo que sentimos. Ahora que estamos a punto de alcanzar la paz, sería ilógico agredirnos en internet. Los invitamos a que usen las redes sociales para dar aportes, críticas constructivas, pero nunca para agredir a los demás. 30% de los colombianos afirma conocer a personas que han sido insultadas o atacadas por medio de las redes sociales. Cifra que aumenta a 41% cuando se revisa el grupo de jóvenes entre los 12 y 17 años. El 66% de los colombianos cree que Internet es un medio que permite conocer personas. Una de las razones que lleva a analizar aplicaciones como Tinder y Happen, que han revolucionado la manera en cómo se conocen e interactúan las personas y buscan pareja. El 52% de los jóvenes entre 12 y 17 años siente ansiedad al no saber qué ocurre en Internet cuando se encuentran desconectados. El 47% de los colombianos ha reducido sus horas de sueño por estar conectado a Internet. El 60% de los colombianos accede a redes sociales hasta 10 veces al día. Y ya hay un escalofriante 7% que afirmó hacerlo hasta 60 veces al día. Hola a todos, soy Claudita, la más bonita. Y como ya lo saben, me preocupa mucho lo que está pasando con la seguridad en Internet. Estamos dando mucha papaya. Por ejemplo, yo soy un amante de las compras por internet porque gano tiempo y ahorro dinero. Y como ahora hay tantas ofertas, hay que estar bien abeja, con el ojo abierto, con el ojo abierto, con el ojo abierto, mano. Por ejemplo, mi sobrino John Byron me enseñó unos truquitos para comprar seguro por internet y me dijo: Tita, cada vez que vaya a comprar por internet, al momento de pagar, asegúrese que en el sitio esté el candadito y en la barra de navegación la HTTPS. Esto le garantiza que el sitio es seguro. Además, les recomiendo que le soliciten a su banco un mensaje de texto o un correo electrónico cada vez que su cuenta tenga movimiento. Si ve mano, sencillo, facilito. Ahora, si conoce a algún amigo que es amante de las compras por internet, etiquételo aquí para que conozca el truquito. No demos papaya, mano. ¡Hasta luego! Ay, ¿quién me cogió el mouse, carajo, mano? ¿Ustedes saben qué son y qué hacer si sus hijos, hermanos, amigos o estudiantes son víctimas del ciberbullying, sexting, grooming o pornografía infantil? Ciberacoso es el uso de TIC para llevar a cabo por parte de un individuo o grupo de manera repetida y deliberada conductas hostiles que tienen la intención de herir a otros. Recomendaciones. Denuncia.
da a conocer el caso de ciberacoso al canal de denuncia Te Protejo, www.teprotejo.org, al Centro Cibernético de la Policía Nacional, a la Fiscalía General de la Nación o a la red social en la que se está presentando el ciberacoso. No elimines ningún mensaje de correo, chat o cualquier información que tenga alguna evidencia de la amenaza o el acoso. Sexting, práctica que consiste en enviar contenido sexual explícito por Internet. El 10% de los jóvenes entre 12 y 17 años afirma tener un amigo o familiar que practica sexting. Recomendaciones. Debemos educar sobre la importancia de la privacidad y de las consecuencias de compartir contenido sexual explícito. Algunas consecuencias pueden ser burla, acoso, vergüenza, así como las implicaciones legales al vincularse con la pornografía infantil. Nunca envíes fotos comprometedoras a otras personas, no importa la confianza que les tengas. Pornografía infantil en Internet. Son todas las representaciones visuales, gráficas, de texto, dibujos animados o videojuegos que de manera real o simulada, explícita o sugerida, involucran la participación de menores de edad o personas que aparentan serlo en el desarrollo de actividades sexuales. Recomendaciones. Reportar cualquier actividad sospechosa. Invitamos a los padres y madres de familia y cuidadores a reportar en la línea Te Protejo, www.teprotejo.org, cualquier contenido ilegal en la web. Esta semana también acompañamos al ministro David Luna en su incansable agenda para seguir conectando al país en muchos de los eventos en los que seguimos evangelizando sobre transformación digital. Me alegra mucho ser portador de buenas noticias para Colombia. Después de 3 gobiernos de más de 12 años, nuestro país logra darle una posibilidad adicional a los ciudadanos para tener más televisión, por supuesto, mayores oportunidades y, por supuesto, importante competencia. Eso es valioso para la democracia, eso es valioso para nuestros medios de comunicación. Se adelantó un proceso totalmente transparente, de tiempo atrás, con todo el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación, de la Universidad Nacional, de los miembros de la Junta de la ANTV y de su directora, la doctora Ángela Mora. Colombia tenía una tarea pendiente, cual era lograr tener una oferta adicional en materia de televisión, y esa tarea se cumple el día de hoy en cabeza del señor presidente, el doctor Juan Manuel Santos. Muchos de quienes están acá ven en la macrorrueda la posibilidad de monetizar su emprendimiento. Y tal vez muchos acuden a lo tradicional, otros a la tecnología, pero más allá de cuál es el mecanismo, cuál es el sabio consejo para poder monetizar un emprendimiento. Digamos que lo que hemos hecho en la empresa, en Advector, es entender muy bien qué es lo que necesita el usuario final, qué es exactamente lo que está buscando, cuál es la necesidad, el dolor que tiene. Hasta aquí llegó Vive Digital TV, pero antes de despedirnos quiero recordarles que en las próximas semanas se abrirán nuevamente las inscripciones para la convocatoria Talento TI, para que estudien carreras universitarias y tecnológicas en cualquier parte del país con créditos condonables. Deben estar muy pendientes de las fechas. El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones dio apertura a la convocatoria Talento TI este 20 de noviembre. Importante tener en cuenta que los jóvenes pueden estudiar carreras técnicas, tecnológicas o universitarias relacionadas con las tecnologías de la información prácticamente gratis, con una condonación que va entre el 90 y el 100% de su matrícula. Los invitamos a que accedan a la página www.icetex.gov.co. Allí van a encontrar información de los requisitos de la convocatoria y el formulario de inscripción. Todo el proceso es en línea. Lo importante es que lo pueden hacer desde su hogar, desde su escuela, y muy importante tener en cuenta que la convocatoria estará abierta hasta el 5 de febrero, y por eso queremos invitarlos
a que hagan parte de esta convocatoria, de que nos ayuden a sumar a más de esos 9.200 colombianos que hoy están estudiando gracias a Talento TI.